Vamos a realizar la revisión de esta fuente continua y para esto vamos a ver primero la parte de atrás. Aquí tiene un interruptor
para configurar la tensión eléctrica de entrada. En este caso está en 220 voltios. Pero si el país donde resides es de 110, simplemente es seleccionar el selector. Yo lo voy a dejar en 220 porque la tensión eléctrica donde resido obviamente es de 220. Vemos aquí la entrada de alimentación y también tiene el portafusible. Por si algún día se estropease o se fundiese, se retira de una manera muy fácil. Como lo pueden haber visto, con la ayuda de un destornillador, vemos el fusible. Luego les diré de qué amperio es, ya que no puedo verlo con mucho detalle y tampoco quiero que se alargue el vídeo, simplemente puedo grabar el fusible. Hecho esto, lo normalizamos y realizamos la conexión. Para esto cogemos el cable eléctrico que nos ha venido junto con la fuente eléctrica. Y realizamos la conexión. Presionamos fuerte, que quede fijo. Y hecho esto, vamos a realizar la conexión a una toma de red eléctrica. Y hecho esto, quiero que veas una cosa. Antes de poner en marcha cualquier fuente eléctrica, por medida de seguridad, siempre poner todos los potenciómetros al mínimo. En este caso en sentido antihorario. Más que todo para comprobar si la fuente eléctrica por lo menos se enciende. Y hecho esto, presionamos el botón o el interruptor de encendido. Y como vemos, la fuente eléctrica funciona perfectamente. La fuente eléctrica de la marca Kawitz nos suministra una tensión eléctrica máxima de 30 voltios. La tensión eléctrica se regula por medio de este potenciómetro, que sería el ajuste grueso, y por este potenciómetro, que sería el ajuste fino. Más adelante lo vamos a ver. Y este CV significa voltaje constante, ya que el voltaje que le regulemos por medio de los potenciómetros se mostrará en este display de 4 dígitos y será la tensión eléctrica que nos suministre de forma constante. Y la intensidad de corriente eléctrica se regula por medio de estos dos potenciómetros, el primero de ajuste grueso y el segundo de ajuste fino. Y aquí nos muestra los 4 dígitos de la intensidad de corriente y cuando haya un valor, ese valor se lee obviamente en amperios. Y aquí vemos la potencia eléctrica. Si multiplicamos voltaje por intensidad, sacaremos el valor de potencia eléctrica en vatios. Y aquí tenemos una salida USB de 5 voltios y 2 amperios. Vamos a realizar una prueba más adelante para ver si nos suministra de verdad los 2 amperios. Y aquí tenemos la conexión o toma eléctrica para conectores de 4 milímetros. Aquí vemos el positivo y en esta parte el negativo. Y aquí la conexión que va a tierra de la toma eléctrica. Esta simbología de CC significa que está en cortocircuito, ya que el potenciómetro de amperios lo tengo al mínimo. ¿Cuál es la forma correcta de usar una fuente de tensión eléctrica continua? Siempre por seguridad se tiene que regular la salida de la intensidad de corriente. Esto por medida de seguridad, ya que no queremos estropear el equipo que estamos probando. Esto se realiza siempre. No se pone en marcha la fuente sin haber regulado la salida máxima de intensidad de corriente. Y esto no se regula al ojo, mejor dicho. Si lo tenemos aquí, por ejemplo, no vamos a regular haciendo esto, ya que no es tan preciso. La forma correcta de hacerlo es del siguiente modo. Para esto vamos a apagar la fuente eléctrica. Una vez apagado, ponemos los potenciómetros de ajuste fino y grueso de la intensidad de corriente, así como también el ajuste fino de la tensión eléctrica. Y este ajuste grueso lo ponemos al máximo. Si no queremos ponerlo al máximo, lo dejamos en la mitad. Vamos a dejarlo en la mitad para este ejemplo. Y hecho esto, tenemos que realizar un cortocircuito en la salida negativo con la salida positivo de la fuente. Recuerden que estos tres potenciómetros están al mínimo y este está a un nivel intermedio. Para realizar el cortocircuito,
vamos a usar los cables de prueba eléctrico que nos han venido junto con la fuente. Vamos a quitar el precinto de seguridad. Y hecho esto, vamos a cortocircuitar las mordazas, como lo pueden ver. Y ahora, cortocircuitado las mordazas, vamos a conectar la conexión en el punto negativo y el conector macho de 4 milímetros, o también le llaman banana, conector banana, en la entrada positivo. Ya lo tenemos. Recuerden que tenemos en cortocircuito la salida. Y hecho esto, encendemos la fuente. Ya de por sí nos marca en cortocircuito, pero esto no es por el corto que tenemos aquí, sino porque el potenciómetro está al mínimo, tanto de ajuste fino como del grueso. Y hecho esto, vamos a regular la salida que queremos. En este caso, yo lo voy a poner a 1 amperio, por ejemplo. Me he pasado. Voy a bajar un poco más. Y ahora voy a subirlo con el ajuste fino para dejarlo en 1 amperio. Ahí lo tenemos, 1 amperio. Vamos a regularle un poco más para que se quede fijo en 1 amperio. Ahí lo tenemos, 1 amperio. Y hecho esto, apagamos la fuente. Ahora vamos a quitar los conectores de 4 milímetros de las salidas negativo o positivo de la fuente de alimentación. Y vamos a proceder a encender la fuente eléctrica. Ya lo tenemos encendido y ahora, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es regular la tensión eléctrica. En este caso, yo lo voy a poner a 5 voltios. Con el ajuste grueso regulamos muy rápidamente y con el fino lo regulamos a 5 voltios. Ahí lo tenemos, 5 voltios. Ahora bien, vamos a probar la regulación de intensidad que hemos realizado anteriormente. Recuerden que una vez regulado la intensidad de corriente, estos dos potenciómetros no se toca, ya que si no, vamos a descalibrar o desregular, vamos a llamarle, la salida de intensidad de corriente. Hecho esto, solo tocamos estos dos potenciómetros para la salida de tensión eléctrica, en este caso, por ejemplo, de 499 voltios. Y ahora voy a conectar una carga eléctrica para probar el amperio que hemos regulado a la salida de intensidad de corriente. Una vez que tenemos la carga electrónica, vamos a conectar el conector macho en la salida negativo y el rojo en la salida positivo. Como vemos el voltaje, no sé si subirlo un poco para que se vea mejor. Bueno, ahí se aprecia también. Voy a dejarlo ahí. Una vez que tenemos conectado, vemos que la tensión eléctrica que nos marca la carga electrónica difiere un pelín con la tensión eléctrica que nos marca la fuente de alimentación en 4 centésimas. Ahora vamos a probar el amperio que decíamos. Para esto vamos a subirlo. Como pueden ver, estamos en 75 centiamperios, vamos a llamarle. Vamos a subirle un poco más. 60. ¿75, 73 amperios? Y ahora lo tenemos casi a 1 amperio. 98 centiamperios. Y fíjense, cuando me pase de 1 amperio, la fuente se va a autoproteger y este LED que pone CC de cortocircuito va a lucir. Vamos a subirlo un poco. Como pueden ver, ha comenzado a lucir el LED de cortocircuito, ya que nosotros anteriormente hemos regulado la salida de los dos potenciómetros a 1 amperio. Y va a seguir así hasta que bajemos la carga eléctrica a menos de 1 amperio.
En este caso tenemos 95 centiamperios y pueden ver que ya tenemos los 5 voltios y que el EDSS de cortocircuito ha dejado de lucir. Esta parte que les explico es muy importante, ya que en el trabajo hay gente que ha quemado algunos equipos eléctricos simplemente por no haber regulado la salida de intensidad de corriente y directamente han conectado la tarjeta electrónica a la fuente de alimentación de tensión continua. Llegado a este punto, puede ser que me pregunten si es posible subir la intensidad de corriente sin volver a apagar la fuente y realizar el cortocircuito. La respuesta es sí. Por ejemplo, vamos a subir a más de un amperio. Solo vamos a tocar el ajuste fino. Lo voy a dejar al máximo. Lo estoy subiendo en sentido horario, pero lo que no puedo saber es cuánto es la intensidad de corriente máxima en este momento que estoy regulando. Por eso se regula de la forma que hemos hecho al principio, realizando el cortocircuito. Hecho esto, vamos a subir la carga eléctrica. Para esto vamos a mover el potenciómetro y vean que ya estoy en un amperio y seguimos en 5 voltios. 1,20 y seguimos en 5 voltios. 1,5. Solemos, aquí ya se ha ido a cortocircuito. Aproximadamente es 1,34. Esto lo hemos hecho con el ajuste fino. También lo podemos hacer con el ajuste grueso, pero aquí lo que no podemos saber es cuánto es la intensidad de salida máxima. Y esto es importante, como les digo, ya que lo que queremos es no estropear la tarjeta o el equipo que estamos probando. Siempre se regula la intensidad de corriente de salida. Y también lo podemos disminuir. Vamos a dejarlo al mínimo. Bueno, aquí le he regulado. Me he equivocado y he tocado el grueso. Tendría que haber tocado el fino. Pero bueno, pueden ver. Vamos a quitar la carga. Y hecho esto, vamos a bajar este ajuste fino al mínimo. Está al mínimo, pero lo que pasa es que no sé a cuánto está regulado. Bueno, vemos que se ha ido a cortocircuito. Vamos a bajarlo más y vemos que la regulación es de 36 centiamperios, ya que si subo más, la carga eléctrica se va a ir a cortocircuito. Como lo pueden ver. Ahora vamos a probar la salida de 5 voltios a 2 amperios. Vamos a desconectar la conexión eléctrica. Y esto, por ejemplo, vamos a dejarlo por ahí, apagado prácticamente. Y hecho esto, vamos a cambiar esta conexión. Hago las conexiones y vuelvo con el vídeo para no alargarlo. Y una vez que tengo listo las conexiones eléctricas del USB, como lo pueden ver, vamos a realizar la conexión. Y vemos 5 voltios, 5 punto o 5,02. Ahora vamos a subir la carga eléctrica. Vean cómo sube aquí. 26 centiamperios. Y ya la tensión eléctrica ha bajado a 472 voltios. Voy a acercarlo un poco más. No sé si se ve muy bien ahí. Vamos a subirlo a 1 amperio. Ahí lo tenemos, 1 amperio, más o menos. Y nos marca 4,57 voltios. La verdad no sé si ese voltaje es el voltaje real. Para esto vamos a utilizar un multímetro Look modelo 233. Vamos a poner ahí el display. Y vamos a utilizar las ondas de prueba eléctrica que nos viene con esta fuente de alimentación. Esto es estupendo, la verdad. Pocas fuentes he visto con este tipo de sondas de prueba eléctrico. Y es de calidad, ya lo he visto, pero luego lo vamos a ver con más detalle. Simplemente aquí lo que quiero es realizar la medida.
Y ahora vamos a medirlo. Fíjense en este lado. Voy a alejarlo un pelín más. Y ahora vamos a realizar la medida. 4,65. Vemos que Flug nos marca 4,73 voltios. Bueno, yo le creo más al multímetro que a la carga electrónica. Y hecho esto, voy a ver si lo puedo mantener fijo. Vamos a subir la carga eléctrica hasta 2 amperios. Uno con 5 y vean el voltaje. 4,65, 68 en el flux. Vamos a 2 amperios. 2 amperios exacto. Y vemos 4,58 en el flux y 4,57 en la carga electrónica. Prácticamente una centésima de diferencia. Vemos que nos proporciona lo que nos dice el fabricante. Vamos a retirar o a desconectar las ondas de prueba eléctrico. Y yo creo que, amigos, que la prueba está hecha. Nos falta medir con el multímetro la salida de la tensión eléctrica de la fuente. Y vamos a ello. Y ahora vamos a subirlo, por ejemplo, ahí mismo, 4,99. Para realizar una medida mejor, vamos a sacar los capuchones. Y realizamos las conexiones eléctricas. Y vemos idéntico, 4, perdón, 7,99. Vamos a subir el ajuste fino. No sé si se ve bien, voy a acercar un poco más. Bueno, yo creo que ahí se aprecia bien. Vamos a subir el ajuste fino. Vamos a subir al voltaje máximo, en este caso de 30 voltios. Vemos ahí 30,91 en flujo y 30,96 en la fuente. Vamos a subir el ajuste fino al máximo también y vemos ahí la diferencia. Prácticamente son idénticos. Tiene 5 centésimas de diferencia, pero la verdad lo veo muy poco. Vamos a bajar a otra tensión más aleatoriamente y vemos 10,97 y 10,95 en el flujo. Bueno, amigos, yo creo que para los trabajos que queremos es más que suficiente. Recuerden que los dígitos de decimales que tiene solo son 2. Si quieren para trabajos electrónicos de más resolución, obviamente tienen que comprar otra fuente. Y de igual manera los decimales que nos marca de voltaje solo son 2, décima, centésima, y nos faltaría la milésima, que hubiese sido estupendo que lo tuviese, tanto en voltaje como en amperio. De la potencia no puedo decir nada, ya que tiene 3 dígitos hasta la milésima. La fuente no es cara, es muy económica. Si quieren comprar uno, le dejo el link en la parte inferior del vídeo. Dicho todo esto, una vez terminado, por ejemplo, el trabajo, como medida de seguridad y por buenas costumbres, siempre se deja los potenciómetros al mínimo. Todo al mínimo. Y hecho esto, se apaga la fuente. Siempre se realiza este procedimiento como práctica de buenas costumbres, ya que podemos o alguien puede estropear algún equipo al momento de encender la fuente y lo mismo haber conectado algo. Si eres tú mismo el que lo utiliza, puedes dejarlo, por ejemplo, estos dos potenciómetros de ajuste de intensidad de corriente sin moverlo. Pero lo mismo si tienes niños o hay alguien más en el taller. Lo suyo es dejarlo al mínimo, ya que tú no sabes si esto te lo puede mover, tú conectas algo, no está regulado en un amperio, por ejemplo, que es, por ejemplo, la costumbre que tengo yo de dejarlo en un amperio, y lo mismo la ha movido y la ha dejado en 10, ya que esta fuente nos proporciona hasta 10 amperios y puede ocurrir cualquier deterioro de algún equipo al momento de conectar a la fuente de alimentación. Bueno, amigos, espero que este pequeño tutorial te haya sido de ayuda. Podríamos realizar más pruebas, pero no quiero alargar el vídeo. Puede ser que más adelante haga otro vídeo para ver el ruido que nos genera esta fuente de alimentación. Pero como
video de introducción de esta fuente para mí es más que suficiente. No pesa mucho, más o menos, pesa sobre los 1900 gramos, un poco menos. Les dejo la imagen. La fuente es más que liviana, tiene el asa de transporte, poco peso, tiene las rejillas de ventilación, como lo pueden ver, está súper ventilado y obviamente, como pueden haberse dado cuenta por el sonido, lo mismo, el ventilador en este caso no ha entrado porque la carga que le hemos estado solicitando es mínimo, pero esto funciona por temperatura, solo cuando hay alta temperatura empieza a funcionar. Puede ser que en el siguiente vídeo ponga ese ejemplo. Como introducción para esta fuente de alimentación eléctrica de tensión continua, ODC Power Supply PS3010F de la marca Kiwi, no es más que suficiente. Y por si quieres cargar el móvil o cualquier equipo electrónico, también nos viene estupendamente esta salida de 5 voltios a 2 amperios, que como pueden haber visto en la prueba, los 2 amperios nos proporciona sin problemas, solo bajando unas cuantas décimas los 5 voltios. Podemos ver aquí que las patas que tiene es de goma. Se deforma con la presión y eso es bueno, ya que esto significa que es de un material siliconado. Y como pueden ver, en la mesa no se desliza. Eso es muy bueno, ya que hay otras fuentes muy baratas que estas patas lo tienen de plástico. Y también no están pegadas, están atornilladas como lo pueden ver. Ahora vamos a hablar rápidamente de las sondas de prueba eléctrico que nos trae. Vamos a ver someramente la sonda de prueba eléctrico que nos trae la fuente de alimentación. Bueno, vemos aquí que nos trae el sello de la Comunidad Europea, también la simbología de doble aislamiento o aislamiento reforzado. Y nos pone un máximo de 10 amperios. Y el símbolo de admiración en un triángulo. Bueno, esto más que todo significa que todo esto lo cumple. Siempre y cuando pues, la sonda esté en buen estado. Y tampoco lo estés tocando, obviamente, si hay 10 amperios. Lo que les quería mostrar es el capuchón. Tiene como doble seguridad. Pueden ver estas dos ranuras o hendiduras. Y voy a presionar una vez. Y ahí ya está en la primera hendidura. Como pueden ver, la punta no se nota. Esto viene bien para cuando lo guardemos en el bolso, las puntas no rayen el bolso. Lo pueden dejar así. Y ya si trabajan, lo presionan y van a escuchar un clic. Y ahora ya lo tenemos para trabajar con la punta expuesta. Y aquí nos pone 1000 voltios CAT3 y 600 voltios CAT4. Bueno, esto siempre que tenga el capuchón puesto, obviamente. Si no lo tiene, no se cumple eso. Lo que más me ha gustado es este modo, ya que no todos los multímetros lo tienen. O multímetros de alta gama tampoco lo tienen. Para venir casi de regalo, no está mal. Luego vamos a ver aquí que nos pone CAT3000 voltios. Viene un tapón para proteger las conexiones y también vemos que nos tiene una protección roja por si algún día estamos con la mano húmeda de sudor o algo. Y lo mismo esta punta está en un enchufe y no nos dé un calambrazo. Esto es bueno, no todas las ondas de prueba eléctrico lo tienen. Vamos a separarlo. Solo el rojo, ya que quiero estrujarlo. Y a ver, vamos a ver el material. Vemos que vuelve a su posición. Es de un material siliconado de calidad. Le hemos estrujado en cuatro partes y vean cómo vuelve a su posición original. La verdad que me ha dejado sorprendido esta sonda de prueba eléctrico. Una sonda de prueba eléctrico de estas características en una tienda tranquilamente, por lo menos aquí nos puede valer sobre 8 a 10 euros. Le doy un aprobado a esta sonda de prueba eléctrico que nos trae
nuestra fuente de alimentación de tensión continua. Y ahora vamos a ver las otras conexiones. Lo habíamos dejado así para regular la salida de intensidad de corriente. Y vamos a ver la calidad de los cocodrilos. Normalmente estos cocodrilos siempre pecan por este pasador, vamos a llamarlo, o remache, pero en este caso también aquí está remachado. Ahí tengo un vídeo donde muestro unos cocodrilos donde este remache no existe prácticamente y en unos cuantos usos del cocodrilo se termina estropeando, ya que el pasador se sale y prácticamente queda inútil el cocodrilo. En este caso, este cocodrilo no tiene ese problema. Está bien. Vamos a seguir analizando. Vamos a doblar el cable. Y también vuelve a su posición. No tanto como la sonda de prueba eléctrico que hemos visto anteriormente. Pero bueno, tampoco es tan de mala calidad, por decir algo. Vemos aquí los conectores banana macho de 4 milímetros. Este agujero es para conectar otra banana. Así, por si queremos lo mismo, tener salida para otro equipo o dos salidas. Obviamente aquí va rojo con rojo, este es solo un ejemplo, no va así. Aquí conectaríamos otra banana de 4 milímetros y aquí otra banana de 4 milímetros y lo conectamos a la fuente de alimentación. Bueno, no hay nada más que decir, creo. Los cables también son gruesos. No se puede pedir más, yo creo. Lo único que me hubiese gustado que esta banana no sea de este tipo, que no tenga este tornillo así expuesto, ya que normalmente yo he visto que esto lo usan más para audio. Ya que imagínate que tienes 30 voltios y regulado 10 amperios y haces esto, puede pasar un accidente. En verdad esto no tiene que estar expuesto. Tendría que ser de otro tipo de banana. Bueno, sería para mí la única queja de esta sonda. Decirles que esta sonda de prueba eléctrico es para un multímetro, no es para la fuente. Viene como un valor agregado, como un regalo, vamos a llamarle, ya que esto no entra aquí. Vamos a retirar esto. Bueno, ahí entraría, pero muy justito. Podría hacer o realizar un falso contacto, ya que tiene la punta de plástico. Hasta ahí entra muy bien. Y vamos a darle al apretón. Pero la verdad que se sale muy fácilmente. Mejor dicho, no es para esta fuente. Como les repito, simplemente como un regalo, como un valor agregado que nos trae. Y viene bien, ya que es de calidad. Bueno amigos, si te ha gustado este tutorial, no olvides de darle un like, compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales. Échale un vistazo. Suscríbete al canal, activa la campanita y conmigo será hasta la próxima.